Y sin dudas, el 22 de noviembre de 1992, gran parte del automovilismo tal cual lo conocemos cambió, porque parte de su historia en el turismo carretera, como es la ruta, comenzaba a despedirse. Motivos, era un motivo realmente muy, pero muy fuerte. Roberto Mouras moría aquí, donde estamos parados, aquí en Lobos, en la 205, escuchan el ruido de los autos, a metros del cruce de la 41, bueno, aquí se conformaba el semipermanente de Lobos, al cual llegó Mouras con ese deseo de pelear el campeonato hasta el final y de ir ganando. Se lleva la victoria. El toro de Carlos Casares, lamentablemente, pierde la vida aquí al golpear con ese talud mortal. Bueno, estamos aquí en el monolito que recuerda esta vida que entregó en pos no solo de ganar carreras, sino de ir a velocidad, de ir a todo nada. Es un tipo que realmente no regalaba nada y lamentablemente también en ese accidente tan pero tan grave que a tantos nos quedó grabados por siempre en la memoria, Amadeo González, su acompañante, también ayudante de Jorge Pedersoli en la preparación de ese Chevy, perdía la vida. Fue un impacto realmente muy, pero muy duro para el turismo carretera que tiempo después, año y medio después, terminaría de definir retirarse de las rutas debido a la muerte del Pato Morresi. Es por eso que vamos a detener esta historia de Julio Pardo, que tantos fanáticos ha despertado, especialmente los hinchas de la marca Fiat, una muy buena historia de vida de Julio Pardo, para hacer un paréntesis, seguir la semana siguiente, pero ahora, a 30 años de la muerte de Mouras, creíamos en P1 hacer una especie de programa especial. Debemos muchos especiales de Moura, no solo de su vida, sino también, por ejemplo, de Jorge Pedersoli, que ya vendrá. Pero queríamos recordar a Mouras en la palabra de los protagonistas. Saben ustedes que P1 trata de destacar al 100% lo que piensa el protagonista. Y tantos, como Castellano, como Traverso, como Johnny de Benedictis y tantos otros, en estos 5 años de historia de P1, han hablado un montón de Mouras. Y nos hemos guardado material especialmente para esta ocasión. El recuerdo de Mouras por sus rivales. Estábamos ahí mirando el auto y a ver qué le hacíamos y sacábamos la tapa del motor, registrábamos bala, mirábamos puntos y en eso viene Pedersoli y me dice, ¿qué te pasa ese gordo? ¿Qué te pasa ese que andas tan atrás? Nada, no me anda ni el motor, no sé qué tiene, digo, pero lo fui acortando de multiplicación, dice, pero digo, no anda. Y me dice Pedersoli, que siempre fue un tipo muy frontal para decir las cosas, me dice, pero ¿es el auto o sos vos? No, le digo, el auto es un desastre, le digo, no anda el motor, nada. Y me dice, ¿no crees que te lo pruebe Roberto? Y yo, Roberto no lo conozco, le digo, ¿qué sé yo? No, dice, pero pará, si ahora está probando, recién está terminando de probar, se fue a duchar, dice, y ahora cuando venga, le digo, que antes de irse, le digo que venga y que le dé una vueltita. Y anda con él, dice, para si de paso, fíjate si aprendes algo. Al ratito viene Roberto con Jorge. Jorge me lo presenta. Roberto, viste que era una persona muy, muy calladita, muy, muy como introvertido prácticamente. Y dice, ¿querés que le demos una vuelta? Y bueno, si podés, le digo. Bueno, salimos. Yo cuando lo vi salir, la forma como lo hacía, que este que el otro, entonces, digo, si yo hago 2 minutos 6, este hace 3 minutos, pensaba entre mí. Bueno, fue así como mirando todo. Cuando pasa la primera vuelta frente al control, hace 2.5. Ya me había bajado el tiempo a mí, pero paseando, era una cosa como que estaba... Bueno, así en cada otra vuelta más, yo lo veía, viste, yo no... Yo llevaba el cronómetro, viste, colgado en el cuello, tomo de vuelta, 2.4. No, ya no me entendía más nada, viste, porque realmente no lo puedo escribir. Yo digo, ¿cómo este tipo...? Aparte no se había tocado nada. Pues el auto, en ese momento lo que era el auto lo hacía todo con un grupo de amigos, viste, y yo vi que nada se había tocado un tornillo, viste. Pega otra vuelta más, 2:03. Y pega una última, y hace 2:02. Nada, yo me había... Y aparte le levantaba en plena recta cuando veníamos del curbón hacia la...
hacia la chicana porque se enroscaba de vuelta, ¿viste? O sea, para el Dodge en ese momento 7400 vueltas, 7500 ya era lo máximo. Y él tiraba todos los cambios a 7000 y cuando veníamos en la recta, cuando llegaba a 7000, levantaba el pie. O lo traía medio frenadito como para que no se fuera. Y en la recta cuando salíamos de la S para el Colón, lo mismo. No, yo no entendía, ya cada vez está más mareada. Entonces, bueno, para y me dice, che, qué bien que anda esto, me dice. Sí, le digo, sí, no, muy bien, dice, está muy corto de multiplicación, sí, ¿qué tiene puesto? Le digo, tanto. No, ya acá tenés que correr con esta otra. Y entonces salgo yo de vuelta a querer bajar el tiempo a Roberto. Bueno, hacía trompo, hasta dentro, para salir de los buses ya estaba haciendo trompo, viste, una cosa que ya había quedado mal de la cabeza, todo, una cosa que no. Era, y aparte, era yo el problema, y tenía razón por eso, no era el auto ni el motor. Aparte, Roberto lo que había hecho, y todavía me dijo, no, está recorto, y esperando muy bien, muy bien. Bueno, el grupo de chicos que andaban conmigo, que eran todos amigos, viste, así, compañeros que habíamos ido todos juntos, le digo, vámonos, le digo, porque esto no es para nosotros. Le digo, acá no hay duda que soy yo, no es el auto el problema. Le digo, y yo salgo y ya ando cada momento peor. Le digo, vamos a cargar las cosas y nos vamos. Y viene Roberto de vuelta. Una época distinta en los autónomos, en la cual en ese momento vos ibas hasta la puerta del box en tu auto, ¿no es cierto? Viene Roberto de vuelta y me dice, ¿qué pasó? ¿Se rompió algo? No, le digo. ¿Y qué están haciendo? No, Roberto, digo, esto no es para mí, le digo, porque yo pensé que era el auto, le digo, pero sin duda que soy yo el problema, no es el auto. No, dice, pero ¿por qué? Vení, Roberto, digo, vos fíjate, vos andás paseando y te levantás el pie porque está muy corto y otro, y hacés 2 minutos y yo no podía bajar 2 minutos 6. No, dice, pero vení, sube un poquito. Me sube a la Mercedes de él y salimos por el circuito para ir mostrándome. Dice, mira, seguramente vos lo que haces es cuando llegás a Calesa del Ciervo, viste que yo frenaba por acá, yo no sabía ni dónde había frenado, porque la verdad, viste, estaba loco mentalmente, viste, ya era una cosa que... Dice, bueno, vos seguro que te frenás acá más adentro. Sí, capaz, puede ser. Yo sí, cuando me dijo dónde frenaba yo, sí, me acordaba que era frenar ahí. Bueno, después seguimos para ir para el curbón. Dice, cuando llegamos al curbón, dice, fíjate dónde freno yo y por dónde voy. Seguramente, en el medio del curbón dio la vuelta para atrás, volvimos de vuelta para agarrar casi la S del Ciervo y ahí volvimos para el curbón. Seguramente, si vos venís por acá, frenás acá y acá en el auto se te empieza a poner de costado y vas todo de costado, vas así. Y bueno, me fue mostrando todo que era lo que yo realmente hacía. Y bueno, en la chicana lo mismo, en la horquilla lo mismo. Y me dice, bueno, todo eso que es lo que yo estoy diciendo es lo que para mí haces mal. Vos pensalo bien, tranquilo, dice, pero vos fíjate que yo como lo hago, dice, acostúmbrate siempre a entrar despacio y salir rápido de las curvas. Entonces cada vez que íbamos a un autódromo, le decía ya previo, el jueves cuando íbamos, le decía, Roberto, digo, ¿no me probarías el auto? Sí, me decía. Y bueno, me lo probaba y yo más que todo era que me lo probara, no, era que me enseñara por dónde tenía que ir. Y Roberto, vos sabés que era una persona que ya hoy no queda, ese tipo de gente, que te llevaba cómo había que hacerlo, por dónde ir, todo, siendo que al otro día hemos peleado la carrera mano a mano, cosa que si él no me lo hubiese enseñado en ese momento, no sé si hubiese sido tan así, seguro que no. Recuerdo otro acto de generosidad, cuando yo vuelvo justamente a correr con ese Falcon de Felipe y gano. Mi segunda carrera, voy y gano. Y cuando va y me dicen, bueno, vamos a Balcarce, porque le decían telescópico al auto, porque telescópico era un caballo que ganaba solamente en Buenos Aires. Entonces, vamos a Balcarce, me viene en el recuerdo lo que hizo Roberto Moura. Me quedé sin goma, ya no tenía gomas y estábamos hablando de Balcarce. Roberto Moura me prestó 2 neumáticos y con esos 2 neumáticos yo gané la tercera de 3. 3 veces me subí, 3 veces gané. Mi rival era uno de mis rivales ese día,
gracias a mi rival que me dijo, tomá Tito. Son cosas que quiero rescatar de la época, que son inolvidables. Con Moura tengo la alegría de que cuando se hizo la chicana el 9 de julio la fuimos a diagramar juntos. La CTC pidió un auto que estuviese armado y la gente de Supertrack siempre está abierta a todo eso. Mandó la Chevy mía para allá y yo se la cedí para que la maneje Roberto. Dice, no, manejala vos que me gusta mucho cómo manejás y cómo te manejás. Y para mí fue un orgullo, porque habíamos corrido corrido a la par. Y es como que alguien que te mira y te aprecia lo que haces. Y bueno. ¿Qué fue? ¿Acompañante? Fue acompañante mío para diagramar la chicana. Y después en la primera carrera que se hizo con esa chicana nos enganchamos. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa, cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Si tu misión es mejorar la rentabilidad de tu flota de transporte pesado o tu maquinaria agrícola, VM Racing es tu aliado perfecto. Optimización de inyección electrónica, soluciones inteligentes al servicio de la potencia y el torque de tu motor. Porque tu cosechadora debe cosechar, porque tu camión debe transportar. VM Racing, nos vas a recomendar. Hacer una pickup que tenga la fuerza de los que hacen. Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Pedersoli ya me estaba haciendo. Me proveía la tapa y parte de las cosas del motor. Y un día que yo iba allá lo de Jorge, ¿viste? Después de la carrera, para acomodar cosas del motor, me dice, si vos tenés que dejarte de joder, dice, con ese auto, dice, porque el auto tuyo, dice, es malo, dice, eso no sirve, y tendrías que comprar el auto a Roberto, dice, que lo vende porque ya está haciendo iban a salir ya con el Chevrolet, me parece que iban a salir. Sí, estaban terminando, estaban por pasarse a Chevrolet, no sé cómo era. ¿Y cuánto pide? Y dice, creo que pide $50,000. Calculá que un amigo mío dice cuando. Te voy a contar cómo se compró. Y un amigo mío de la cadena de coche decía, que anda actualmente conmigo, dice: esto es lo único que sabían de dólares que habían escuchado hablar que eran verdes, pero ni los conocían. Que era cierto realmente, pero hablar de dólares era una cosa para nosotros, no existía, ni lo conocíamos realmente. Y bueno, fuimos a verlo a Roberto, nos encontramos, nunca me voy a olvidar. Era cuando Martínez Buero justo había dejado ya, que se había decidido dejar de correr, y le hacían una fiesta en Bolívar, como para despidiéndolo. Entonces Roberto iba a esa fiesta, a esa cena, y yo iba también. Entonces, hablando por teléfono ese día con Roberto, dice, mira, si querés nos encontramos, vos vas a lo de Martínez Buero, sí. Bueno, yo también voy. Si querés, dice, ¿te parece bien? A las 8:30 nos encontramos, 8:30 parece que dijo, nos encontramos ahí en el automóvil club de Bolívar, tomamos un café y charlamos del tema. Bueno, por consiguiente yo voy con cuatro personas, que eran los integrantes de la peña, no fue el presidente, pero el que era el vicepresidente, el tesorero, todo eso. Bueno, fuimos, y aparte, si él nos había dicho supuestamente 8:30 de la noche,
Bueno, nosotros estábamos de las 7 y media, ya estábamos esperando que cayera Roberto. Yo digo, ¿vendrá o no vendrá? Bueno, 8, no me acuerdo si eran 8 y 29 o 8 y 30 justito, cayó Roberto, ¿viste? Baja, buenas tardes, saludó a mí. Yo le presento quiénes eran las personas que estaban conmigo. Bueno, dice, bueno, no sé qué, primero, cómo fue el viaje, cómo viene, qué frío que hace, todo así. Dice, ¿ustedes vienen por mi auto? Sí, le digo, Roberto, la verdad que nos dijo Jorge y queríamos ver. Bueno, sí, dice, el auto está tal cual corrí yo, así está, y bueno, así se entrega. Dice, no sé si ya Jorge le habrá hecho el service al motor, dice, pero si no está como corrió y hay que hacérselo, pero se arreglenlo con él, dice que se los haga él, o si quieren, yo me encargo, se los entrego hecho, dice, y me hago cargo yo. Bueno, dice, y le decimos, John García, te llamas coraje grosor, le digo, che, Roberto, ¿y cuánto vale el auto? Dice, por el auto pido $50,000. ¿Cuándo digo $50,000, viste? Yo sabía que pedía eso, pero, viste, nos quedamos todos, viste, medio como blanco, viste. Dice, ¿les parece mucho todavía con las vibrascaras? No, está bien, Roberto, el auto es tuyo, vos pedís saber lo que pedís. Y uno de los integrantes de la peña le dice, Roberto, ¿y puede haber alguna financiación con eso? Calculé si nos decía $5,000 para el contado, no existían tampoco. Dice, bueno, no, dice, esto fue creo que en el mes de marzo. Dice, no, mirá, dice, esto es muy sencillo. Dice, yo quiero $50,000. Si ustedes me prometen que para el 31 de diciembre yo tengo cobrado los $50,000, páguenlo como quieran. Dice, si me lo quieren pagar el. No quieren nada, entregar nada en todo el año y el 25 de diciembre me lo llevan todo. Yo lo quiero para el 31 de diciembre, quiero tenerlo cobrado total. Y ya todo. Ah, bueno, sí, eso sí, así sí. Dice, bueno, se vayan a buscarlo del profesor y el auto es de ustedes. Así. Bueno, nosotros, viste, no entendíamos más nada realmente. Y teníamos el auto de Moura, que era el mejor auto de ese momento. Gané esas dos carreras en Tandil, un escenario muy particular, muy especial. Para mí es el Nürburgring argentino. Uno de los curbones más exigentes y donde más difícil, te digo, se me hizo para la etapa del TC, fue en el curbón de Laras, en la parte de atrás del escenario, y donde era un clásico para mí. Si a alguien yo traía cerca mío atrás, terminaba de hacer el curbón y no estaba en el espejo. Yo me lo había escapado, pues yo lo podía hacer a fondo. Solo hubo un piloto que no le saqué un metro de ventaja en ese curbón. Ni yo a él, ni él a mí. Roberto Mouras. El duelo con Roberto se da sin querer, sin buscarlo. Fue una circunstancia que se fue generando porque los autos andaban iguales, muy iguales. No teníamos nada que ver en lo técnico. Wilky Pedersole y Roberto por un lado y yo y mi gente por el otro. Pero habíamos logrado y habíamos encontrado performances muy parecidas en los dos Dodge. Y a su vez estábamos muy separados del resto de los competidores. Pero bueno, por ahí nos encontrábamos en la misma fila de la final y ahí donde se armaba el gran problema. Iba muy rápido, muy rápido. Más rápido de lo que tenía que ir muchas veces. Moura era un tipo medio seco. Yo a veces hablé con él y le digo, escúchame, Roberto, ¿hace falta romper 11 motores? No, yo vengo primero, si no corro nada. Porque el tipo, dosificando un poquito, llegaba a todas las carreras, pero él iba primero o explotaba, ¿viste? Lo que yo siempre digo de Roberto, que creo que fue uno de los motivos de su muerte, para él, arriba de un auto de carrera era ganar, ganar o ganar. Otra cosa no, es como que no existía, ¿viste? Él no regalaba nada, era un hombre durísimo para correr, durísimo. No había forma de especular, o sea, podíamos especular un poquito, porque si nos separábamos, el que estaba adelante iba a ganar la carrera, porque los otros no estaban, no contaban el resto.
éramos nosotros dos. Así que, claro, estábamos ahí juntos, tratar de mantenernos. Así que entonces ahí llegábamos a disputar el último metro con una fiereza terrible. Entonces, bueno, se dieron una serie de circunstancias de piñas y encontronazos que, pasado el tiempo y aún en ese mismo momento, yo no me arrepentía de nada y yo creo que Roberto tampoco. Y era lo lógico que sucediera así, porque él no iba a regalar el trabajo de su gente ni de su esfuerzo, y yo tampoco. Se pegó muchos golpes grandes, más de una vez lo hablamos. Se pegó en Bahía Blanca una piña que yo la vi porque venía, había largado atrás de él. Pero coincide en esa carrera de Bahía Blanca que estábamos en el mismo hotel, no lo sabíamos. Coincide que salimos los dos de la habitación, estábamos en el mismo piso inclusive. Salimos los dos juntos, aparecimos en el pasillo, fuimos, bueno, a tomar el ascensor. Así que el diálogo fue buen día, buen día. Hace frío. Sí, hace frío, le digo yo. No sé, haría 10 grados bajo cero. Y vos viste que el TC se largaba siempre a las 8 de la mañana. El único auto que arrancó fue el mío. Después los demás, todos los remolcaban. No hablamos más, no nos vimos más. Nos agarramos en la final. Ahí hicimos hablar a los autos y a las maniobras. Así que bueno, le dimos durísimo, durísimo, hasta que nos tuvimos un encontronazo bravo en la autopista y bueno, Roberto terminó volcando, yo le pego al guardrail, pero pude seguir. Largo, cuando pongo directa, se me corta una válvula. Ahí nomás, fuimos con el envión. La máquina había arreglado la banquina y había dejado un bordo, ¿viste? Entonces vos no te podías. Justo vimos una entrada a un campo y yo digo, me meto acá en la entrada del campo. Y cuando me voy a meter en la entrada del campo me encuentro con el bordo de tierra que tenía a su altura. Digo, no, si pongo acá rompo todo, ¿viste? Entonces me quedé ahí. ¿Qué estaría de la ruta? 2 metros de la ruta. Ahí empieza que Castellano y Moura empieza el show del toque que ya se tocaban en todas las carreras, ¿viste? Entonces yo lo miraba por el espejo, estaba dentro del auto y lo miraba por el espejo, ¿viste? Y venían los, y por allá en una vuelta veo que se tocan mal, ¿viste? Y le digo a mi acompañante, largate, largate, que esto nos pega. Y mi acompañante abre la puerta para salir y yo abro la puerta, pero no alcancé ni nada. Y la Michelin de Castellano estaba marcada ahí donde terminó mi puerta, estaba la Michelin. O sea que si yo me bajaba... Y los autos iban tan iguales que la succión lateral que hacíamos, viste, la succión lateral es que va para adelante, no alcanza a hacer luz para meterse y empieza a avanzar el de atrás, no hace luz. Y no podés pasar y van los autos así, van cumpliendo un ciclo continuamente. Así que veníamos en ese ciclo y el ciclo que coincidió para llegar al puente fue que el del Roberto estaba avanzado, ¿entendés? Así. Y comenzó a buscar para acá, para mandarse al puente y estaba el auto mío puesto ahí. Tocó la cola de él con la trompa del auto mío. Y obviamente el auto de él se cruza así y sale para la banquina. Y yo quedé desacomodado y quedé apuntando para el otro lado. Le pegué al guardrail de acá todavía. Castellano nos pasa por la izquierda y Moura, para no llevarnos por delante, ¿qué hace? Se tira abajo. Entonces agarra la entrada esa a la estancia, ¿no es cierto? Que era un terraplén. Cuando agarró el terraplén empezó a volcar, daba vueltas, yo lo veía así, ¿viste? Iba por adentro del campo, se desarmó el auto. Y se fue y volcaba y yo pasé y seguía volcando y digo, pero un golpe. Y Reggie tenía la nariz acá, ¿no es cierto? Le acomodamos la nariz, ahí, ¿viste? Le salía sangre, le acomodamos la nariz. Moura estaba metido dentro de la pedalera. Así que fue una piña dura, muy dura, la de Roberto fue dura, sí, la mía muy suave, nada. Pero bueno, fue el primer encontronazo que tuvimos.
La Plata fue otro incidente que tuve con Roberto importante, ¿sí? Ese fue más bravo, fue, creo. Y hay un puente angosto, que pasarlo con los dos autos a la par, muy rápido, era medio complejo. Complejo en que pudieras acertar el puente y no apoyarte con el auto de al lado, era muy, muy angosto, ¿entendés? Así que pintaron una zona de exclusión, como no sé cuántos metros antes, 300, 500 metros antes, pintaron una raya amarilla, una zona de exclusión que no se podía sobrepasar. Ya el que entraba ahí, adelante, tenía que seguir adelante y cruzar el puente, y el otro tenía que respetarlo, y después el puente quedaba liberado otra vez. Así que veníamos también juntos tirando y definiendo entre nosotros. Y llego yo por esas succiones laterales, llego yo y entré, crucé la raya amarilla, adelante, y bueno, me despreocupé de Maura. Digo, Maura queda ahí atrás y pues, me quedó en el punto ciego, viste, ese que vos no ves acá al costado izquierdo. Y de pronto, ya acercándose al puente, viene Roberto agarrándome la succión otra vez de vuelta así, se puso a la par y se venía el puente. Y no lo podíamos embocar a los dos al puente. Y yo no podía sacar el auto para acá, porque me iba a agarrar la baranda del puente, y Roberto no se podía ir para allá porque le iba a pegar al puente. Así que, nada, entramos apretados, me apretó así, obvio. Y claro, donde se tocaron los autos así, yo alcancé a ya empezar a frenar. Así que Roberto se le cruzó el auto así, me recuerdo como si le fuera ahora, lo veo el auto. Roberto levantaba la goma delantera derecha, se le levantaba así del asfalto, cruzado el auto así, semivolcando como que iba a volcar así de arriba de la ruta. Y hasta que lo pudo acomodar así, lo puso otra vez de vuelta para acá, le hizo látigo para acá y fue y le pegó un montón de plantas. Yo a todo eso iba frenando para no chocarlo mientras él iba cruzado, para no chocarlo, yo no empujarlo, ¿me entendés? Así que otro auto roto de Roberto. El mío no tuvo consecuencia ahí porque no fue más que el roce sobre el mío. Así que después de ahí, seguí la carrera, después tuve que parar porque se me aflojó una abrazadera de la manguera de radiador y paré, perdí también yo la carrera. Tener un rival de la jerarquía de Roberto significaba que si yo le ganaba a él, le ganaba a alguien de primera línea, le ganaba a alguien muy importante. Así que él hacía brillar mi triunfo. Y yo había alcanzado un nivel como el de él, así que si él me ganaba a mí, yo le daba brillo al triunfo de él. Éramos los dos pilotos que marcaban una excepción dentro de la categoría, ¿me entendés? Éramos los rivales a vencer. Por eso se daba el hecho de que ganarle a Moura era importante y ganarme a mí también era importante. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Este es un baile que tiene un ritmo, y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile. No quieras ir en contra del ritmo. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino, www.bicicletastonino.com.ar.
Aumenta la productividad y ganancias de tu taller con el equipo de alineación 5D Machine Parts. Obtener resultados en 90 segundos con la alineadora más rápida y precisa del mercado. Realizamos instalaciones en todo el país con técnicos profesionales y brindamos capacitación in situ para expertos o principiantes. Transforma tu taller a premium. Machine Parts. Yo estuve en una carrera previa, no sé si fue una o dos carreras, antes del accidente fatal de Roberto, que fue el 9 de julio. Estaba yo en esa carrera, yo ya había dejado de correr un año antes. Y Roberto ese día tiene una ida afuera y bastante severa. Y estuve a punto de ir a hablar con él. Después que ya había llegado, había abandonado, obviamente, el auto quedó muy golpeado allá afuera. Estuve a punto de ir a hablar con él a ver qué pensaba, si no pensaba ya en retirarse, de dejar por el riesgo que estaba corriendo y todo lo demás. Y después dije, no, ¿por qué me tengo que ir a meter a influir en una decisión si no tiene sentido? Él es consciente de todo. Así que bueno, nada, ahí quedó. Octavo circuito de carrera para todas las máquinas. Ya tenemos la presencia ahora sí con 9 vueltas de Mouras y Romero. Ahí viene el grupo que le sigue. Se han escapado mucho en la punta Mouras y Romero. Vamos a correr a Lobos. Yo andaba bastante despacio. Sí, en una clasificación de autódromo clasificaba un segundo y medio, acá estaba 4 o 5 segundos por vuelta. Y bueno, el asunto que me manijean ahí, bueno, loco, dale, fíjate, acelera, bueno, y largo con el Tano Salerno la final, 36 en la ruta, digamos último, y venía puesto 18, 17 en carrera, hasta que llego a la frenada donde tiene el accidente Mouras. Yo cada vez venía andando más rápido, hasta que me pasé, me paso, lo meto al auto a la chicana, golpeo el pilón de gomas, salgo de la chicana y el volante se me pone torcido. Y lo miro a mi amigo, a mi copiloto, y digo, lo voy a hacer lastimar. Y bueno, y hay una fracción de segundo que dije, no, paro. Entonces freno, cuando doblo para entrar a boxe, me pasan las trompas de Plasticor. El Chueco Romero y Moura. Entonces me abre la puerta Néstor Lasarte, el auto mío no tenía nada, tenía el gomazo, digamos, no se había ni roto la trompa. Y le veo la cara como diciendo, le pegué, creo que torcí la dirección, y me mira como diciendo, por esto paraste, y arranca el comentario, volcó Moura. Bueno, fue el momento, o sea, yo paro, y la punta llega hasta la 205 y ahí se produce el accidente y se acaba la carrera. Y bueno, me empiezo a bajar del auto y ahí ya arrancó todo el desastre que fue esa carrera. ¡Ay, cómo se pegó Mouras! ¡Qué tremenda piña de Roberto Mouras! ¡Qué Roberto tremenda Mouras. Piña! Se ha pegado muy fuerte contra algo, ¿eh? Está muy hundido, está muy hundido el lado de Roberto. Ahí tenemos la imagen del momento en que vamos a ver al auto, mire, fíjese. Luego del golpe tremendo que ha pegado quizá contra el talud de tierra ese que está ahí adelante. Se ha ido de costado y el talud ese que está a la derecha puede ser, ¿no? Claro, pero no lo movió el talud, ¿eh? No. Evidentemente, prácticamente rebotó contra el talud, rompió un parante incluso con el parabrisas. El golpe fue muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Venía muy rápido Roberto Mouras. Ahí están las marcas sobre el piso. A ver, ahí tenemos las marcas. Desde el helicóptero podemos apreciarlo mejor. Esas cosas locas que pasaban, las peleas entre vialidad que no te dejaba sacar un cartel y te hacía poner un montículo de tierra. Si hubiese, las dos muertes hubiese sido totalmente evitable si no fuera por esa orden de vialidad de no tocar un cartel. Y a mí Pedro Soli me trae la cubierta con que se mata Mouras.
y Moura se mata porque Moura era un valiente. Él bloqueaba siempre la cubierta Michelin XWX, son de acero, casi todas de acero, y tenía cuatro cinturones de acero en la parte de arriba. Él entró a bloquear la cubierta, entró a bloquear, la gastó, porque cuando yo la vi la cubierta tenía los cinturones de acero, la parte de alambre de acero, color azul. Cuando vos llegás a color azul, es que pasaste los 1000 grados de temperatura y después se enfrió. Entonces, él frenó en el mismo lugar, la goma se puso al rojo. ¿Y qué pasó cuando se puso al rojo? Se desvulcanizó el material que agarra, que pega entre alambre y alambre, entre cinturón y cinturón, y se pulverizó y la goma explotó. Por eso fue. Porque él siguió y siguió y siguió. Me acuerdo de esa carrera, bueno, se termina ahí, a raíz del golpe de Roberto, ahí ya. Cuando pasamos por el control nos bajan la bandera ya. Lo recuerdo mucho porque tuve la mala suerte de verlo matarse adelante mío. Porque largamos casi juntos a 7 segundos, y íbamos a 7 segundos, y se le rapa el auto y se le pega un montículo. Yo freno, miro, y cuando lo miro ya me di cuenta que algo mal había pasado. Yo no estaba corriendo, se me había reventado el filtro de aceite en la serie y la final la estaba mirando arriba de un camión. Y vi la polvadera, pero nunca, uno no piensa en que puede venir la muerte. Y bueno, me enteré como se enteraron la mayoría, como a los 40 minutos, 50, cuando dieron el parte médico. Fue un golpe durísimo, porque llegué a pensar en un momento, ¿qué estoy jugando acá? ¿Por qué correr un riesgo más de lo que uno está transitando constantemente? Pero era una pasión, y como vos decías, se mató Juan Pérez, bueno, Juan Pérez porque le faltaba experiencia, porque el auto no andaba bien, pero se mató Moura. Moura tenía todo, no le faltaba experiencia, no le faltaban condiciones, no le faltaba medio mecánico, no le faltaba nada. Y se mató, entonces vos decís, si se mató él, ¿por qué no me puede tocar a mí? Le trataron de dar oxígeno para reanimarlo, y no respondió. ¿Qué quiere que le diga? Estos silencios, estos baches, los tenemos que hacer a pesar de que somos profesionales. ¿Cuántos años hace que lo conocemos a Roberto Mouras? ¿Cómo hacemos para decirle que Roberto Mouras ha muerto? Es muy difícil poder decirlo. Muy difícil decirlo. Fue un silencio total en todo el circuito de Lobos. De escuchar el bochinche que era siempre, de ruido de autos de carrera y el orgullo de la gente, todo eso. Nunca vi una cosa igual, un silencio, que una cosa. Ver una multitud en silencio, el respeto que tenían por Moura fue impresionante. Yo creo que la muerte de Roberto fue un bajón muy, muy grande para el automovilismo, porque te voy a repetir, también. Era una persona que lo creo que lo querían todas las marcas, o sea, no solo los de Chevrolet porque corría con Chevrolet, sino la categoría del automovilismo, toda la gente del automovilismo se ponía, creo que, contento cuando él tenía la suerte de andar bien, ¿no? Yo me encontraba en Balcarce allí con Juan y los demás muchachos de la comisión del museo, no sé qué evento habría ahí en ese momento, y en un momento dicen ahí los muchachos, bueno, ya me comunicaron que el almuerzo ya está ahí en la estancia, así que vamos a almorzar. Bueno, vamos. Bueno, salimos y cruzando la vereda, sí, había un auto estacionado ahí que tenía la radio prendida, justo en el momento que da la noticia del fallecimiento de Moura. A mí me pegó duro porque, viste, ¿cómo se va a matar Roberto Moura? En el momento pensaba un montón, todo rápido, ¿no? Moura sí, pero le pudo haber pasado, pero le pasa a cualquiera, el riesgo del automovilismo natural, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, quedé un poco ahí como
como choqueado. Hasta que una de ellas, Juan, en el hombro. Pibe, estas cosas pasan, forman parte, vámonos a almorzar. El hombre la tenía muy clara, había visto tantos accidentes, habría perdido tantos conocidos, que lo tenía entendido. Para mí fue un golpe importante. Roberto, la gente de Carlos Casares descubrió el día que se mató Roberto, quién era el que bancaba toda una cantidad de instituciones ahí. Ahí lo descubrieron. ¿Qué estaba haciendo en ese momento de la muerte de Roberto Mouras? Hay un rinconcito del cerebro que guarda buenos recuerdos, que guarda olores, que guarda colores, que guarda momentos que fueron clave en la vida de uno, positivos, pero lamentablemente también guarda momentos negativos. Y es increíble que son imposibles de borrar. Y si uno cierra los ojos, se imagina dónde estaba en ese momento que escuchó el momento del accidente de Roberto Mouras. Yo lo acabo de cerrar y me acabo de acordar de mi casa. Estaba en La Pampa, escuchando la radio, como tantos otros. Muchos desde aquí lo lloraron, lo sufrieron, incrédulos totalmente, no lo podían creer. Cuando se muere un ídolo, es un golpe tan, pero tan duro que cuesta asimilarlo. Para los que lo vivimos, vivimos esa tragedia de tan lejos, simplemente escuchando la radio, fueron como muchos minutos de silencio, de tratar de procesar de lo que había sucedido, algo que nos parecía increíble, ¿no? Después íbamos a empezar a ver en imágenes, más allá de que lamentablemente el accidente se vio en vivo, no todos teníamos la posibilidad de tener la carrera en vivo en un tele, entonces nos costaba creer lo que nos estaban contando por la radio. Moura es un tipo recordado, como lo acaban de hacer sus rivales, como un competidor nato, muy difícil de ganarle. Me quedo con lo de Castellano, increíble rival. La gran rivalidad de la historia del turismo carretera es Mouras-Castellano, no busque más en los libros, y lo han contado historiadores del TC fuertes. La verdadera rivalidad fue la de Mouras y Castellano, por eso es tan bueno, tan lindo, te enamora escucharlo a Pincho Castellano recordar esos duelos, esos tantos que tuvo con Roberto Mouras, que terminaron con los dos en el hospital. La palabra de Johnny Benedictis, que también habla de Mouras, ¿no? Que le facilitó, que le ayudó para hacer esa prueba de suficiencia, y tantos otros rivales más, y tantos otros que lloraron ese día en Lobos, hace 30 años, su partida. Un tipo muy recordado a nivel familiar, un tipo muy recordado en Carlos Casares, la cantidad de gente que ayudó Mouras, cosa que se fue conociendo tiempo después y años después, de la cantidad de gente que, a la que ayudó, no solo económicamente, sino tal vez en una enfermedad, y son muchos los casos. Amado por sus seguidores y por su grupo interno, su corazón interno de trabajo, ¿no? Como Wilke en su momento, como Jorge Pedersoli, realmente un tipo que marcó historia realmente dentro del turismo carretera y que es idolatrado por la hinchada de Chevrolet, a pesar de que los tres títulos
los Tenkakondosh. Eso significa mucho. Eso significa mucho, porque la huella del 7 de oro realmente quedó grabada en esa hinchada de Chevrolet, algo que no le pudo dar ese título que tal vez hubiese dado en esa temporada de 1992, que quedó aquí marcada en este mojón en la historia del turismo carretera. Este es un lugar realmente histórico donde descansa Mouras en su último aliento arriba de un auto de carreras. Nos vemos la semana que viene con más P1.